estamos presentando lo que es un tipo de planta conocida como oreja de ratón, pero su nombre normal es árbol de la abundancia. La manejamos con muchos tipos de uso en casa. Puede estar en climatizado o sol directo, obviamente que también en media sombra. Llamada como una planta de la suerte, ya que dependiendo a cada tipo de arreglos de flores, ya lo podemos decorar o lo podemos colocar en lugares diferentes. Ahorita vamos a hacer el corte para obtener una reproducción, ya que sus esquejes o sus gajos ya están muy gruesos. Vamos a llenar lo que es la maceta de tierra negra. Humedecemos la tierra. Si queremos hacer separamiento de planta, tenemos que hacer un triángulo de tres piezas para obtener tres piezas diferentes. O ya sea, querramos una pieza nada más, tenemos que colocar lo que es una pieza en el centro. Dependiendo si nos queremos ahorrar lo que es macetero o si queremos que la planta ya crezca y sea un mayor crecimiento o que se repolla como lo estamos viendo en este macetero. Vamos a hacer el corte de dos o tres piezas. O le podemos hacer el corte de un muestrario. Hoy estamos viendo de que esta planta, árbol de la abundancia, tenemos uno o dos, o puede ser un esqueje, siempre y cuando la planta se preste para hacer el corte, no nada más por cortar. Vamos viendo que le vamos dando forma también al tallo que estamos viendo de la planta, que es planta madre, o podemos utilizarla como tipo bonsai. Claro que dependiendo de los maceteros que tengamos en casa o querramos obtener, vamos a obtener mejor resultado. Ahorita vamos a hacer el corte de este brazo o esqueje de planta de lado. Podemos hacer de que al colocarlo no lo vayamos a colocar junto con esto, podemos hacer una limpieza. ¿Por qué vamos a hacer limpieza? Para que así se vea mejor la opción del corte o la sembrada de del esqueje del tallo del árbol de la abundancia. Ya sea que podamos colocarlo a como esté su lugar correspondiente, o podemos hacerle el corte. Podemos hacerle el corte para que al momento de la separación ya lleve una forma. Si se dan cuenta, este tipo de tallo salió como forma de un arbolito. Claro que dependiendo del crecimiento le vamos a ir dando forma. Ahorita estamos colocando un tallo a como pueden salir diferentes tipos de tallo. A como puede salir, en este caso, este corte que le voy a mostrar ahorita, que es más delgado y me está saliendo diferente forma. Como les decía anteriormente, hay que hacerle limpieza. Ya sea que este tipo de árbol de la abundancia, igual si no lo queremos colocar, si hoy lo cortamos y ahorita estamos cortando, lo podemos dejar a 2 a 3 días, le aguanta lo que es el tallo del árbol de la abundancia. ¿Por qué? Porque si lo dejamos a un lado, simplemente pegado a la tierra, nada más por esqueje, llama raíz. Claro que claramente le vamos a estar rociando su agüita. Vamos haciendo una limpieza. Y colocamos otra pieza más, para que al momento de separarlo ya no sea demasiado forzoso la separación y cada ángulo lleve lo que es de tierra. Pues vamos a cortar otra pieza más. Como les decía anteriormente, no todas piezas salen iguales. Ahorita está saliendo una de lado, quiere decir que al colocarlo no voy a colocarla como esté la pieza aquí al lado. Vamos a cortarle. Ya si el gajo está más grande y tiene lo que es un corte, lo podemos cortar de lado y esta pieza más puede ser la que sea mejor opción al resultado de la separación. De hecho, hasta podemos tirar lo que es un follaje del árbol de la abundancia, igual lo podemos observar a los 15 días, igualmente llama raíz el misma hoja o el mismo follaje puede llamar raíz. Vamos a hacer una separación de 2 a 3 dedos, quiere decir que al momento donde lo vayamos a sacar del macetero, ya podemos
separar la tierra más adecuadamente y no podemos, no nos puedes causar ningún problema al momento de separarlo. Lo estamos colocando en la humedad. Si algunos ocupamos colocarlo a sombra directo, pero es recomendable igual colocarlo a media sombra, ya que el árbol de abundancia, cuando lo tenemos demasiada sombra, no se muere la planta, simplemente que todo su follaje se va cayendo, sus hojas se va debilitando y nada más queda lo que es el tallo, y se va poniendo claroso, ya no queda grueso, sino se va poniendo delgado o claroso su tallo, y eso es lo que hace que con demasiada humedad se muera la planta o se pudre la planta del árbol de la abundancia. Ya de una vez que hayamos sacado, lo podemos colocar a sol directo. Al momento de colocarlo a sol directo, o de igual forma podemos hacer el corte ya para que lo hayamos obtenido un resultado de poderlo colocar en bolsa para que sea pieza por pieza. Quiere decir que ya lo separamos y colocamos una pieza. Lo podemos poner a sol directo, como le decía anteriormente, que colocamos una varita, vemos que está alargada, podemos hacer el corte. ¿Por qué vamos a hacer el corte sesgado? Para que los follajes de alrededor vayan agarrando forma, y podemos aplicarle a este tipo de plantas, sí podemos aplicarle el triple 17, que es un fertilizante rojizo que sirve para levantar el follaje y el color. Le aplicamos aquí estamos observando que lo estamos separando en una, lo que es en una bolsa, puede ser en un macetero, lo vamos separando y lo vamos aplicando durante cada mes. Ahorita lo estamos aplicando, ya los han aproximado de que ya los 15 a 20 días lo separamos y lo vamos a colocar a sol directo. ¿Para qué? Para que así vaya repollando, y ya durante, como esta planta es muy lenta, a los 2 o 3 meses vamos a tener como el resultado de la planta de la mata anterior, que era la mata madre, vamos a obtener un pequeño resultado de este. Podemos obtener que se pueden hacer una punta más alargada, podemos hacer el mismo corte, ya que la planta es adulta y no va a ser muy maltratada, ya que al momento de hacer el corte de esta misma planta, podemos ayudarla o cambiarla de maceta o fertilizarla. O ya que este tipo de macetero puede ser en una maceta pequeña, porque el árbol de la abundancia no es de raíces gruesas, sino raíces delgadas. Y le vuelvo a repetir, como le decía anteriormente, lo más recomendable del árbol de la abundancia es tenerlo a sol directo para que esté siempre bonito y frondoso.